la keniana, que son las que recibieron esas becas el año pasado y que le va a ceder el testigo a Linda de la Escuela de Hostelería de Kimondeni. Vamos a conocerles y que ellas mismas nos cuenten cómo han recibido esa oportunidad maravillosa para abrir un nuevo futuro a muchas chicas que tienen menos oportunidades. Adelante. Me llamo Jack y vengo de Kenia, soy la subdirectora en esta escuela de hostelería que se llama Chiclea. Tengo la experiencia de haber vivido con Mónica lo que fue su sueño de estudiar hostelería y lo mío es agradecer a los españoles por su generosidad para ayudar a chicas que sin esa ayuda no podrían cumplir sus sueños, ¿ya? Es una alegría, muchas gracias. Soy la directora de Kimondeni. Yo quería transmitirles la ilusión y la alegría de estas 6 chicas que van a recibir esa ayuda para llegar a sus sueños. Es que solo saber que sin esa ayuda, esas chicas solo están sobreviviendo. Pero esa ayuda que van a recibir les van a ayudar a ser chefs. Y les da muchísima ilusión saber que les están ayudando otros chefs y ellas también luego en el futuro pueden sacar adelante sus familias y también ayudar a otras chefs africanas como ellas. Muchísimas gracias. A nosotras también les cuesta muchísimo enseñar a las niñas a hacer la tortilla española, pero lo he visto hoy y les voy a decir. Gracias. Aquí, ¿verdad? Bueno, ya solo nos queda presentarles por último al padrino de esta nueva edición, que recoge el testigo de mano de Mario Sandoval, y es Andrea Tumbarello. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí recibirle este testigo de parte de Mario y acompañar a muchos compañeros míos que en este proyecto que nos ha encantado y nos hemos volcado en ellos. Yo he aprendido a Net, es una niña que se ha quedado su madre y su padre se ha vuelto a casar, ha adoptado dos primos que se habían quedado huérfanos. Y que como todas las chicas de esta zona de África tienen necesidad para sobrevivir. Bueno, ella lo tiene más difícil porque no tiene fondos y entonces le encantaría ser cocinera en un hotel y desarrollarse su cocina, quiere estudiar, tiene mucha gana, actitud. Yo la he elegido entre un grupo por esta actitud y lo que quiere hacer es poder trabajar para ayudar a sus hermanos y a otras personas. Importante, esto es lo fundamental para mí porque lo que pienso yo que hay que ser feliz, compartir felicidad. Y decía mi abuelo que hay cosas que no tienen precio, que no se pueden pagar con dinero. Yo siempre preguntaba, ¿y qué hago, abuelo? Él me decía, hace lo mismo por otro. Entonces, esto es lo que me ha más ilustrado a dirigirme a Net, porque su actitud es que luego quiere, con dinero que va a ganar, ayudar a sus hermanos pequeños y a los demás. Así que yo espero que podemos de verdad aportar nuestro pequeño grano de arena a esta asociación, a estas niñas, que tengan tanta ilusión y que para darle una sonrisa, ¿no? Que la que tengan ellas la tengan también muchas otras más. Y gracias a Rambé para darme esta oportunidad por todo lo que está haciendo, ¿eh? De verdad, se lo agradecemos mucho. Este año nos acompañan, bueno, Yami Camba, Fernando del Cerro, Salvador Gallego, María Luisa Banzo, Juanjo López, Ramón Fraiza, un tal Sasha que hemos visto aquí ahora. Este aprendiz de la tortilla mejor que él, ¿eh? Íñigo Pérez, Aurelio Morales, el
premio de la Cruz del Hotel Urban del Villarreal. Gracias a todo esto, y el año que viene invitaremos también a nuestro amigo Paco, aquí que he visto ahí, ¿no? Paco también, algunos otros compañeros a animarse, ¿no? Y sé que sois buena gente, Paco. Así que el año que viene te toca. Gracias. A Mario Sandoval por habernos acompañado este año, a José Carlos, a Linda, a Jackie, a Felipe y Francisco y a toda la organización de Madrid Fusión por darnos esta oportunidad. Muchas gracias también a María Jesús Gil de Antuñano, impulsora de Chef to Chef, y a todas las personas que habéis venido esta tarde, que estáis aquí acompañándonos en el auditorio. Os animamos a colaborar en este proyecto que pretende dar una oportunidad y un futuro.